Disculpen la fachada, estamos así rápido de improviso, sale el video. Hoy filmamos con Guille, que lo tengo acá atrás, no sé si lograrán escuchar el motor. Bueno, estuvimos haciendo una parte de entrevista acá, ahora nos vamos a ir para allá, para otra parte. Bueno, estamos ubicados en el Kempe, para que todos saben, estamos en el Kempe, en la cancha de Córdoba sería. Y nos estamos por ir para hacer unas tomas allá, y ahora la Evelyn, que es la que está filmando, se va a poner a hacer los rolling de la nave esa. Vamos a ver qué sale. ¿Viste lo que es todo? Bueno, y ahora vamos a seguir. Ahí atrás nos sigue Guille. Y bueno, ya saben, suscríbanse, denle me gusta, compartan. Y nos dicen si les sigue gustando el contenido que hacemos, si quieren que cambiemos en algo. Comenten lo que fuera. Que cambiemos. Y la voz nuestra, no creo, es lo que hay, pero bueno, nada, sigan poniéndole me gusta, todo como hacen siempre y bancándonos en todas como siempre, digamos. Buenas, soy Guillermo, de Córdoba Capital, Barrio Los Olmos, me dicen Fido, para todos, y acá estamos con el Bebote. El Bebote, Mitsubishi Lancer, GLX. Vendría a ser del Evo 6 y aproximadamente lo tengo hace 3-4 años más o menos. Hermosa historia para contar. Bueno, con mucho amor, porque esto es amor y paciencia, de a poco, bueno, fuimos poniendo colorcitos llantas, detallitos simples, pero que suman. Algo de pintura. Obviamente, a mano, mi mano, de a poco, alerón, que también otra historia, medio interesante. ¿Sí? Bueno, adentro tenemos un subwoofer de 12, bobina simple tranca, con una potencia de 4000, vamos a ver si podemos sumar algo más a futuro. ¿Sí? Bueno, detallitos, como dije. ¿Sí? Sí. Ah, veo que tenés pantallita ahí. Tenemos de a poquito ese sonido, lo fuimos poniendo. Tenemos algo simple, pero bueno, el capricho era un doble DIN. Así que también otra historia, porque lo mío siempre se basa en historias. Así que de a poco, bueno, vamos haciendo al Bebote. Futuro, si se puede, también donde estamos, es un fichifiu. Un turbito para el muchacho, porque por el momento está estándar, pero ya así mismo me da placer. Bueno, un detallito, por lo cual al auto siempre lo ubican en la calle, la famosa cubrita. Esta, por todo el mundo lo conoce por esto. Y olvidándome, también la modificación fue escape, que sí le hizo prácticamente completo, un turbo grande, un turbo mediano, con una cámara. Acero inoxidable, dos colitas, suena lindo ahora. La historia de cómo conseguí el auto. Fui dueño de un Golf MK3, también me dio muchos placeres, ese golfito, un golfito rojo, hermoso. Un día entre amigos, cayó, mamalón, cayó con su antiguo dueño, y el antiguo dueño decidido me dijo, lo vendo. Yo desespero, dije, ¿cuánto? Y me dice, para vos, 110. Entre chiste y chiste, le dije, recibí tarjeta. Y me dijo, si se aguanto los pasajes, sí, me voy a México, me dijo. Hermano, tengo dos tarjetas en ese momento, era rico. Entonces, fue todo muy rápido. Día siguiente nos fuimos. Compré dos pasajes, lo cual en ese momento habré gastado en pasaje 80 mil pesos más o menos, y lo otro lo puse en efectivo. Así que prácticamente el mamalón vino en cuotas a 110 con sonido, porque me quedo con la potencia 4000. A dos días siguientes me dio la llave, aboné.
¿dónde está el tema de la historia? Que pobre muchacho viajó, vendió todo, viajó a México. Llegó a México, 24 horas en el aeropuerto, y me lo deportaron. Me lo deportaron al muchacho, fue una tragedia, sinceramente, fue una tragedia. Porque cuando volvió, quiso el auto, comprármelo, obviamente. No, ya no había forma, ya estaba enamorado del mamalo. Sin las modificaciones, obvio, pues no tenía alerón, no estaba pintado en la santa, estaban de otro color. No estaba polarizado. Así que, pero mismo, ya estaba enamorado el muchacho. Así que esa es una historia trágica, pero bueno, para mí no tanto. Agradecimientos. Bueno, a todos aquellos que me aguantan la locura, que es mi locura, así que agradecimiento a todos aquellos que me critican, ¿sí? Porque gracias a eso también me da mucha fuerza para yo seguir a esto. Al fin y al cabo, con la crítica yo alimento mis ganas de seguir, así que agradecimiento a ellos también. Agradecimiento también a Maxi, porque es otra historia esa. Yo trabajo en una playa de estacionamiento, por eso también se me hace un poquito más duro esto, pero bueno, de a poco. Maxi cayó una vez a mi trabajo en su Mitsubishi modelo 2001, el siguiente de él, con un alerón. Yo, desesperado por un alerón, me le fui como chancho a la batata. Hermano, le digo, necesito saber dónde compraste un alerón. Porque yo necesito un alerón para el mío, yo tengo uno. Casualmente me dice, mira, loco, nosotros estamos en un club, el club de Mitsubishi. No me digas, genial. Ahí está la otra parte de la historia de la curita. Porque los miembros del club me lo vieron cerca de mi casa y lo distinguieron por la curita. Así que bueno, integro el club. Está un poco parado, está bien que muchas veces por trabajo, por tiempo, pero lo podemos juntar, muchachos, un asado, no hace falta el auto, pero un asadito, algo para tomar. Buena onda a todos, ya tuvimos en el aniversario, el primer aniversario que yo tuve con el club, muy buena onda a todos, buenos elementos, buenos Mitsubishi, de los cuales hay un Mitsubishi 10, Anita, ahí donde la conocí, con su nave, hermosa nave, pero también se complica para que nos juntemos. Pero podemos reactivar esto, muchachos, así que le pongamos pila. Estamos esperando a Gastón también tiene un call que lo está preparando, lo está dejando hermoso el call. Ese va a ser una sorpresa. Así que muchas gracias, chicos, también por la muy buena onda que tuvieron conmigo. A los chicos de Jueves Team, los conocí, yo los sigo por Instagram, muy buenas fotos, todo. Cuando vi una publicación que hacías el book de fotos y todo esto, ¿sí? Que me está obligando a hacer el video, soy virgen en esto. Y cuando vi la publicación era porque los chicos necesitaban un celular, ¿sí? Porque material de trabajo. Casualidad, yo tenía un teléfono que prácticamente lo tenía tirado. digo, para que se rompa y alguien que lo pueda utilizar. Me comuniqué, me animé, porque hace rato que quería que le saque foto al mamalón. Me comuniqué con el muchacho, gran persona. Él no sabe, le comenté de que tenía el teléfono, le dije que se lo prestaba el teléfono, porque es para el laburo, entonces bueno, vamos a dar una mano. Cuando los encontramos en el estacionamiento del Kempe, calor impresionante, cada también otra historia, que en camino el auto malo limpio, un resentido, paso por un charco y me lo baño. Siempre tengo historia. Así que cuando los encontré, los chicos, los conocimos todos, le dije, es un material de trabajo, es suyo, yo se lo doy, y yo sé que usted lo va a utilizar para laburar, así que se lo doné, se lo regale el muchacho.
Así que con el cual está filmando. Bueno, tiene el baúl del auto, es la primera vez que lo hacemos, está manejando la Evelyn. Saca freno, hermano. Bueno, lo voy a ponerse la. ¡Oh! Oh, oh. La primera. La apenas. Ya estoy asustado. No sé si se logra ver, me estoy grabando yo solo. Ahí está Guille, está la Eve. Pero bueno, y está la nave. Nos vinimos a este lugar que la verdad está espectacular. Estamos en Valle Escondido. La verdad que está muy peor el lugar, muy tranquilo para filmar. Y estábamos con miedo a que venga la policía porque hay cámaras por todos lados acá. Y bueno, pero no, hasta ahora no viene nadie. Así que ahora terminamos la entrevista porque ahora sí viene al final de la entrevista de Guille. Y bueno, y después se lo doy a la Eve para que haga un par de palabritas. Y miren, justo está Guille apurado. Lo van a correr. Viene un auto allá. Así que corre el auto. Bueno, miren, ahí está la Eve sacando un par de fotos. Está haciendo un book a la nave esta. Bueno, recién termino de hacer el book de fotos para Guille. Así que bueno, el que quiera su book me nos avisa, nos habla. Ustedes ya saben cómo trabajamos en los eventos y si quieren algo específico algún día también nos pueden hablar. Nada, ya saben todos, darle me gusta, compartir, suscribirse, comentar, que todo eso nos ayuda y siempre para adelante. Y muchísimas gracias a todos los que nos ven y tienen en cuenta nuestro contenido y todo eso. Y bueno, hermano, ¿cómo le va pasando esta hora? Hermoso, hermoso. Con gente piola, una masa, hermano, son una masa. Sí, sí. También que hemos pasado cositas, se me han puesto nervioso. Sí. Se me complicó un poco el andar cuando me dijo a 20 kilómetros por hora en 45 grados. Digo, si yo me voy en 45, me voy contra el cordón. Si no, me dice 45, ¿por dónde voy yo? Te choco a vos, decido. Me complicó un poco el tema, pero salió bien. Salió. La pregunta del muchacho. ¿Qué es lo que siento? Placer. Placer, sí. Cuando uno maneja en una ruta, en una recta, ahí se siente placer. Satisfacción, mucha. Mucha, porque de a poco se va notando el esfuerzo que se va haciendo con poco. Cuando uno va en la calle y te dicen, qué buena que estás, te felicito, qué linda nave, o lo que sea. Eso es lo que te llena por se nota el trabajo que uno quiere lograr o hacer o lo que sea. Y no sé si llegamos al orgullo, pero porque me falta un poquito más, nada más. Pero sí, mucho placer en ese sentido, satisfacción. Así que bueno, y más allá del amor, ¿no? Perdón, perdóname, señora, pero bueno, amor, mucho amor. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la entrevista y se los dejo para la otra entrevista, para la que viene.